me puede explicar qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasa al cielo? ¿Que se ha roto? ¿Que no funciona? ¿Qué le pasa? ¿Que no llueve? En mis cortos tiempos de vida no recuerdo un año así jamás. O sea, estoy realmente preocupada, la gente está realmente preocupándose. La mayoría me veis desde España y no sé en otras zonas, pero aquí está siendo terrible, o sea, la sequía está siendo un drama de verdad, ¿eh? Sé que la mayoría de personas me veis desde el campo. Sé que la mayoría de personas que me veis desde España. No sé cómo estará exactamente el asunto por ahí. Sé que también hace calor y que no ha llovido mucho. Pero no sé si últimamente, en los últimos días, sí que ha caído algo de lluvia, me parece, en alguna zona. Pero esto está más seco que un esparto. O sea, vamos a ver. La primavera se va en unos meses y te digo yo que se acaba de ir ya. Ya se ha ido la primavera, antes de tiempo. Las flores se han secado. Y no es que... Encima estamos con las toses, del calor, del cambio, porque ha sido brutal. O sea, la primavera se ha ido de manera forzada. O sea, de un día para otro... Las flores se han secado y no se han reemplazado por flores nuevas. Se han quedado fritas. Está todo seco como un esparto. Todo el trigo todo se seca en un momento. Hemos pasado de la manta gorda, que la tengo aquí para por si acaso, no sé, porque como ha sido un cambio tan brusco, hemos pasado de la manta gorda a dormir casi desnudos. Y no ha llovido ni un solo día, ni un solo rato en todo el mes de abril. Cuando en abril, aguas mil de toda la vida. Y hasta finales de mayo no te quita el ensayo, así que vamos a darle una oportunidad a mayo, a ver si tenemos un poquito de suerte, no sé. Bailaremos la danza de la cumbia, a ver si conseguimos que llueva. Yo tengo muy pocas esperanzas, aunque últimamente el cielo está súper extraño, tío. Pasan cosas raras en el cielo. De hecho, en marzo, el mes pasado, me atrevería a decir que tampoco ha llovido. O sea que ya ha terminado abril, hemos empezado mayo, recemos, bailemos todos juntos a ver si conseguimos que, ojalá, llueva un poco. La sequía en el campo está siendo un drama real. Te doy cuenta que cuando la gente siembra en extensivo aquí, no riega con una regadera, esperan a que llueva. Y el año que no llueve y viene muy seco, se carga todo tu trabajo, todo tu esfuerzo y todo tu dinero. Entonces hay gente muy, muy preocupada por esto mismo. Porque hay muchas personas que no riegan, que no pueden permitirse gastarse tanto dinero en el agua, en regar tanto terreno. Y esperan a que llueva, como se ha hecho pues toda la vida en muchos sitios, y no llueve. Es que no ha llovido ni una gota. De hecho, el año pasado llegamos a niveles extremos, que para mí son extremos porque yo eso no lo había vivido en la vida. Y es que de tal hora a tal hora, todos los días nos cortaban el agua, y si no tenías reservas de agua en casa o te comprabas botella, no podías beber. Y nos la cortaban, si no recuerdo mal, desde las 12 de la noche hasta las 7 u 8 de la mañana. Todo ese tramo nocturno no teníamos opción para utilizar agua del grifo, ni ducharnos, ni nada. Por el gran problema de agua que estaba viendo, que tampoco el año pasado es que lloviera mucho. O sea, si viniéramos de un año pasado donde... ¡Africona! ¡Ya voy para afuera! Está ahí, voy. Ya voy. Si al menos viniéramos de un año donde ha llovido mucho, el anterior, pues dice, bueno, de alguna manera tenemos reservas. Pero es que el año pasado ya estábamos con esta restricción de suministro de agua. Y este año tiene toda la pinta que va a ser exactamente igual. Que, o sea, imaginaros lo duro que es en verano que te corten el agua desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. O sea, si un día te pilla que no has podido comprar agua o lo que sea, es que te quedas seco y no te puedes duchar. Y yo soy una persona que con el calor lo paso bastante mal y me ducho varias veces en la noche cuando me despierto de no poder dormir por el calor. ¡Voy para afuera! Que me están todos esperando fuera ya para que les eches de comer. Que muchas veces me habéis dicho que la peor época que vosotros veis para vivir en las zonas rurales, en el campo, es en invierno. Y por el tema del frío y demás, ¿no? Y os digo yo que no tiene nada que ver, que el frío se soluciona, te tapas. Aunque no tengas ni calefacción, te tapas y lo solucionas. Pero el verano no, Feliciano, el verano es muy malo. Yo, para mí el verano es la peor época. Para mí la mejor es la primavera porque es la más bonita, pero el problema empieza cuando el verano se alarga. O sea, ya se hace intenso de lo largo que se nos hace los días de calor, que como para encima añadirle más días. Y el problema es que últimamente el verano se está alargando cada vez más. Y ya parte de la primavera es verano también y parte del otoño es verano todavía. Y entonces se hace bastante duro. Es que además no solamente por el calor, sino todo lo que acarrea el calor. Las consecuencias que conllevan tantos días de temperaturas tan altas, sino la cantidad de bichos y parásitos que las hormigas han empezado a llegar por toda la casa. Que bueno, dentro de lo que cabe, pues las hormigas están ahí, son buena gente, no nos pican, muerden, estas hormigas muerden, porque más de una vez se te sube alguna encima y muerden. Pero bueno, no es el mordisco de un mosquito ni el de una araña, es diferente. Pero la casa está minada de hormigas. Y no sencillamente porque haya comida, porque ya he aprendido a no dejar comida en la cocina, sino a la que se muere una mosquita, un mosquito, una arañita, ellas vienen corriendo en manada
y vienen a coger a este bicho que se ha muerto. Entonces, bueno, pero las hormigas son los de menos. El problema real son los parásitos en los animales, que además salen de la tierra. O sea, tú caminas en horas de calor y te ves saliendo de la tierra las pulgas. En manada, en plaga. Plaga de pulgas tuvimos el año pasado, os lo recuerdo, que estuvo Abel con Bilal desinfectando toda la zona, tanto la nuestra como la de los vecinos, porque al final, si no desinfectamos, si desinfectamos nosotros, pero todo lo que tenemos alrededor no desinfectan, es un sinsentido, la verdad, dura medio día. Entonces, bueno, eso es lo que realmente me preocupa ahora. La cantidad de bichos que están empezando a llegar es impresionante. De hecho, ayer viví una situación que yo jamás había vivido en mi vida. Yo, incluso echándome crema, yo es normal que me queme porque me lleva pasando toda la vida. Para no quemarme tendría que estar echándome crema cada hora o así aproximadamente. Pero cuando llegué a casa por la noche, pues tenía normal la calor de que estaba todo roja quemada. Me empezaron a salir un montón de puntos rojos por el pecho. Que eso me pasa cuando me viene la alergia solar. Por aquí se me llenan de puntos rojos por la espalda. Y bueno, pues ya es mi cuerpo avisándome de que ya lo está pasando bastante mal con el sol y que o tome precauciones o que me puede pasar algo malo, básicamente. Y el día siguiente, que no estuve precisamente a posta, no estuve expuesta al sol, porque además nos daban 38 grados de máxima y de mínima por la noche 25, era una pasada. Y entonces ese día me propuse pues trabajar dentro de casa y no trabajar fuera en el campo porque sabía que ese día iba a ser mortal. Hice las cuatro cosas que tenía que hacer, dar de comer, regar y me metía para adentro. Empecé a sentirme que me mareaba, que me entraba mucha fatiga. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y yo asustada por la niña porque yo estaba sola en casa con la niña. Y que como en la mayoría de ocasiones, además no estaba aquí ni Omar ni nada porque no estaban aquí trabajando. Y me empecé a preocupar un montón. Digo, Dios mío, si me pasa algo, si me desmayo, si pierdo el conocimiento aquí. Digo, ¿qué me va a pasar? Digo, o sea, es que no me puedo poner mal teniendo una hija, porque es que si me pasa algo, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mi hija que se queda aquí llorando hasta que yo me levante o hasta que venga alguien a rescatarme? ¿Qué sensación? Yo creo que las que habréis sido madres y habéis estado sola en casa con vuestros niños enfermos, entenderéis a lo que me refiero. ¿Qué sensación más desagradable y de sentirte que te estás encontrando mal y que no puedes permitirte ni encontrarte mal porque tienes a tu hijo enfrente de ti llorando? Entonces, nada, empecé a vomitar como una loca, un mareo que no me podía levantar la cabeza del suelo. ¿Sabes esa sensación de fatiga y de mareo que no puedes levantar la cabeza del suelo? ¿Que no puedes abrir los ojos? Pues eso sentí, que nunca lo había sentido en mi vida. Y fue un golpe de calor. A la media hora o así me empezó a entrar un montón de fiebre, estuve toda la noche con 38 y medio, 39, con 2 de fiebre. Y que ahora mismo creo que no hay mejor cosa que hacer que prepararnos en el campo, aquí en casa, para las altas temperaturas que vamos a tener durante mucho tiempo. El agua con hielo que no falte. Me recetaron ahí en el médico que pone aquí que es para la congestión nasal, fiebre. Mirad, quería enseñaros el pedazo de saco que saqué ayer de habas y guisantes. Hay mezcla de las dos cosas. Además, yo soy de las que se tira todo el verano diciendo qué calor, qué calor, qué calor, no puedo más. Voy a cambiar mi gorro, además, mirad. Que Bilal me ha quitado mi gorro ayer y se ha llevado el mío y me ha dejado el suyo. Y voy a hacerle el cambio. Y os voy a enseñar un poco cómo vamos en el huerto y lo que vamos a hacer ahora. Mire, las dos chulinas que vienen detrás mía. Bueno, las tres. Otra cosa que hemos empezado a hacer estos días, pintar los árboles con cal. Aún nos quedan muchos porque son muchos árboles los que hay en la finca, pero es un poco con la idea de acabar con los bichos y las hormigas. Dicen, de toda la vida en Andalucía se ha hecho así con los naranjos en la calle, se pintan con cal el tronco pues, para que no se llene de hormigas. Pero vamos, yo no sé esto por qué se hace, porque yo para mí que siguen subiendo las mismas hormigas, la verdad. Y además, si no les dejamos sitio donde estar fuera, vienen para dentro de casa, ¿no? Digo yo, pero ya hemos pintado unos cuantos, ¿eh? Todavía nos quedan algunos, pero hemos pintado unos cuantos ya. De hecho, mi casa por fuera y por parte algunas partes de dentro están entradas pintadas con cal y las hormigas siguen entrando y pisando la cal como si no hubiera un mañana. O sea que no sé hasta qué punto eso que dicen es verdad. Fijaros el calabacín y la calabaza, qué grande se está poniendo ya, ¿eh? Mira, Omar me ha dicho, otras de las cosas que están llegando con el calor son las variedades de bichos impresionantes. Oh, mira, hay una cantidad de variedades de bichos que nunca habíamos visto antes. Si alguien sabría decirme lo que es. Mirad, como este están, además, echan a volar, no muy alto y se te pasan por encima de la cabeza todo el rato.
Bueno, ahí hay una abeja. Dice Omar que tampoco había visto nunca este bicho. Está en la zona, si lo apreciáis, llena de abejas. Pero mirad qué barbaridad, es que está lleno, ¿eh? Y cuando echan a volar son graciosísimos, hacen un montón de ruido y se te pasan por encima de la cabeza. Shop, shop, si es que están en los pies, están en todos lados. Están por todos lados. Bueno, es que esta zona es aparte llena de abejas, como podéis ver. Pesa. Pero allí al fondo vemos un montón también. Si los veis, todo eso que se ve negro ahí, son todos iguales. ¿Qué será esto, Infeliciano? ¿Qué será, tío? ¿Qué está tan lleno? Pesa. Tienen como hormigas gigantes con alas rojas. Dice Omar, te pega bocado, ¿eh? Que voy para arriba. Os voy a enseñar cómo vamos con el huerto y lo que hemos estado haciendo estos días. Mirad, hemos hecho la segunda parcela de cultivo de tomate, de otras variedades. Aquí hay dos variedades distintas de tomate. Hay de marmande y de pera. Que ahora estoy yo con Omar, que voy a empezar a hacer el siguiente. ¿Veis? 4 surcos de un tomate y 3 de otra variedad. Le vamos haciendo esto para hacerle la guía cuando empiecen a crecer. Mirad los que trasplantamos en el vídeo anterior que visteis. Fijaros qué bien han cogido todos, no hay ninguno que se me haya venido abajo. Se han secado un poco por el calor y el sol tan fuerte y el trasplante, pero vamos, que aquí lo regamos todos los días, ¿eh? Mañana y noche. Mañana y noche estamos regándolo todo, porque por el calor no se puede hacer menos, vamos. Luego hemos dejado de momento este espacio aquí, lo que pasa es que hay mucho camino. Pero luego para poder cosecharlo e ir regando y demás sin pisarlo, si no dejas un espacio en el medio, un poco complicado. Y miras aquí cómo va. ¡Caca! ¡Busa! ¡Ah! Infelicianos, para que veáis a lo que me refería esta mañana, va a venir ahora una mujer que conoce a Omar y que vive Bildi, de aquí de la montaña, y nos ha pedido si puede acercarse aquí a la finca a coger hierba para las vacas, porque no tienen comida para las vacas, que las vacas comen mucho y están buscándose la vida por ahí buscando comida porque no hay, vamos. Y aquí todavía hay unas partes que no están secas que se pueden aprovechar. Te hemos despertado. Decirle a Omar que no chille tan fuerte. Ana, no, envílalo, de miedo, ¿o qué? Felicianos, hemos despertado al vecino, el pobre, que nos ha dicho que no parábamos de pegar voces y que hoy... Y hemos dicho que aquí sí. Mirad, por aquí es donde pasa el agua. Este muro que estábamos haciendo, que ya vendrá Mohamed, dijo que no venía en Ramadán y luego ha venido a decirnos que... a felicitarnos el Eid y que una semana después vendrá. Todo eso está lleno de agua, lo que pasa es que ahora ha crecido un montón de hierba, de mala hierba, y no se ve, ¿vale? Pero todo esto es un... en la acequia llena de agua que continúa hasta ahí. Entonces, ahora vamos a decidir el sitio donde vamos a empezar a cavar para hacer el lago de los patos. Antiguamente, el padre de Abel, justamente aquí, tenía una fuente natural de agua, ahí. Que evidentemente, pues, con el tiempo ya no hay nada. Se ha ido destrozando, además, la muralla antigua. Veis que por ahí se va cayendo, que es lo que estamos arreglando aquí. Y a lo largo de todo, pues estamos sacando las piedras.
Y vamos a decidir el sitio ahora. Yo no quiero pegar el lago aquí a la acequia esta, porque este agua es mala. Este agua que estamos teniendo ahora es malísima. Es la que yo he tomado y la que la gente usa para ducharse, para todo. Con el problema de agua que estamos teniendo. Entonces yo no quiero juntar el lago con este agua, que es agua sucia. Vale, para regar en todo caso y ya está. Entonces he pensado que alejarla un poco de esta parte y hacerla tal vez por aquí. Un poco cerca, la zona está de agua, pero no pegado, por aquí. Voy para abajo y os enseño. Mirad, el agua del muro, por abajo del muro tenemos un conducto hecho que sale agua de ahí y sale agua de allí, que ahora yo digo que está todo lleno de mala hierba, no se ve, pero esto es todo un camino que lleva agua y recorre toda la finca hasta el final y abajo y acaba en una cascada y todo acaba desembocando en el río principal que pasa por aquí, un río grande. Entonces... Vente. Cuchi. Nah, tanta. Tonto. Mira, estamos con unas ramitas de trigo, como siempre, Omar, dándome guarrerías para comer. Vente. Es como un cuchillo. Ese. Oh. Adimusa. Tanto, tanto. Bueno. Sam. Ah. ¿Qué no es Adi? Eso. Es diferente. ¿Qué es con las Adi? Dice, no hay que comerse la parte de arriba que es malo, te mueres si te la comes. Pero está abriendo el trigo, la semilla. Cool. ¿Dónde anda? Dice, otro. Es una Adi. Snap. Fancy. The babe. Dice, Vila, esta es la comida del burro. Guaja, pero... Safi, cool. Bagla, mzian. قلت له الشعير ياكلوا البهايم ياكلوا هذه ماشي مزيانة بهايم مزيانة هذه بس شوف هذه كول هذه كول علاش أبينا لا في Pincha. Dicen que si te lo comes te pone súper fuerte. China, junto. Plante. Dice, mira, igual que un cerdo de fuerte. Dice, mira, el trigo te sube como un bicho por la camiseta. La mete por aquí y sale por arriba, dice. Pero no sé qué me quiere decir con esto. ¿Qué me quieren decir con esto? Fuck. Kif bicho. Gente. China, Safi, halle. هذه شو اسبانيا اسبانيا هذه لا شو واحدة اختار واحدة زي هذه شو اسبانيا اسبانيا كل شيء اسبانيا كل شيء كيف هذه مدرسة كل شيء إتينا كل شيء كل شيء ها هذه واحد حبيبي
Habibi, what is Habibi? What is Habibi? What is Habibi? This is Habibi. Había quedado un poco sin memoria, os vuelvo a explicar. Vamos a hacer el lago en forma, dándole un poco de forma redondeada, así un poco más natural, no cuadrado. Va a ser pequeño, tanto pequeño en cuanto a profundo y en cuanto a medida, va a ser pequeño principalmente porque este tipo de trabajos normalmente se hacen con una excavadora y como siempre nosotros no tenemos excavadora. Yo daría todo el dinero que tengo por traer una aquí. El problema es que no hay fácil acceso y de hecho no hay ningún acceso para los coches por esta zona cerca a nosotros y no tenemos cómo acceder aquí con coche ni con una excavadora mucho menos. Así que como siempre lo vamos a hacer todo a mano, partiéndonos las manos y las espaldas. Feliciano, no tenemos, tendríamos que tener de cada herramienta 4-3 y solamente tenemos que funcionen ahora mismo esta que no sé cómo. Si no es un Javi. Es mío. Javi. Otra. La. Javi. Ah. Bueno, pues esta herramienta tenemos una de ellas, evidentemente, no vamos a tener 40. Y luego tenemos una pala que nos va a servir para ir quitando todo lo que ahora está empezando a picar o más. Nos vamos turnando, así no acabamos reventados. Tenemos una zapa, pero que ahora mismo con esta tierra tan dura no vale, no hace nada. Y el pico tampoco vale ahora mismo, solo nos sirve esta herramienta y la pala. Las dos pedazos de piedra que acaban de salir ahí, es que salen lo más gordo, lo más grande que de piedra. Y mirad, aquí hay un conducto hecho antiguo, como el que nosotros hemos hecho por aquí, por donde pasa la cascadita del agua, la acequia. Ese conducto que hay debajo de las piedras, pues igual. Se hace una montañita con las piedras y hay un agujero por donde pasa el agua. Ah, eso bien matada, eso. Sale agua hasta de ahí, tío, en esta tierra tenemos agua por todo. Él me pesa. Emma. Hola. Emma. Daba mosquila por piscina. Mosquila daba piscina, hola. Piscina. ¿Cabija? Hay que tener un montón de fuerza para sacar estas piedras, te lo digo, ¿eh? Y Vila, la verdad, tiene mucha fuerza. Es un bestia, guau.
Tachan, tachan. Así. He traído refuerzo, diferenciando un poquito de agua. Nos vamos a poner la sombra porque está apretando ya. Y he preparado esta mañana muy temprano, a las 6. Puro, puro. Espero que estén puro. Bien hechos de fresa. Wow, mirad qué pintaza, Infelicianos. Infelicianos, mirad qué buena pinta tiene y es pura fresa, ¿eh? Solo le he echado fresa. Vamos a hacer un poquito... Vamos a dibujar la forma para tenerlo claro, Infelicianos, porque esto se hace un poco largo, la verdad. Fijaros solo lo que hemos cavado. Y no os imagináis entre tres, ¿eh? Pasa rato esta tierra aquí durísima con tanta cantidad de piedras. No ves subir eso. Infelicianos, cuando la tierra está así como esta, por mucho que Vilán la haya movido, ahora hay que empezar con la zapa para volver a removerla porque se aplasta y no hay quien la saque. Es muy dura.
esto es infeliciano, la muerte a pellizco. No hay más. La muerte a pellizco. Puta lavadora. Esto es la muerte. ¡Pum! Ay, que corre un aire caliente, pero que corre. Oh. Está aquí tirada la ratita, está aquí. ¿Así o no? Vamos a lavarnos las manos por no meternos dentro de la lavadora. Y se me olvidó que no había preparado para comer para todos. Así que vamos a hacer algo rápido y fácil. Yo la verdad es que me encantaría poder comer un gazpacho. Ah, es mi sí. No sé, building. Si me das a elegir, yo daría lo que fuera mismo por tomarme un gazpacho helado y se acabó. O sea, no entra otra cosa. Pero bueno, no lo he preparado para la próxima. Tenemos aquí un montón, fijaros, este cubo entero de huevos de las gallinas. Buildy. Así que vamos a hacer algo con ello. Rápidamente. Mirad que cocí antes de ayer y la dejé en la nevera para una situación así. Así que con esto lo vamos a bien. Vamos a una ensaladita. Eso. Ah. Me lo veo eso. Azúcar. Y Feliciano, hemos hecho una gigante ensalada súper rápido con unas patatas fritas y unos huevos Billy por ahí, y eso es lo que vamos a comer. Guarda. Hey. Lela, ¿sí? Ah. Lela, sí. Lela. Ya, hey, ¿qué quieres, China? ¿Qué quieres, Lela? Ah. Infelicianos, me están diciendo que me están preguntando por mis tatuajes, que qué significan. Y cuando se lo explico, como que les parece raro. Y me dicen que aquí es típico los tatuajes de la gente de la cárcel. Y que cuando la gente entra a la cárcel, pues se los hace. Pero que es haram de alguna manera, que no está bien visto. Y que sí que hay, pero en otras ciudades más modernas, no aquí en la montaña, sí que hay mujeres que están tatuadas también. Vamos a ver. No, no, no. De verdad, ya ves, Juan. Una jadita. Jadita, te voy a mirar. Una culita. Dice Bilal que cuando voy a decir algo y se me olvida, como me acaba de pasar, es porque el shaitan, el demonio, acaba de pasar delante de mí. Omar es español, no come con pan, ya, tío. España. ¿Te llamas Fancy? Sí.
Ven, Cristina, ven. بحدو بحدو واخا بزاف لا لا فاهم اللي زعما قالها بزاف لا بحدو واخا بزاف الناس لا 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 فاهم دا ماشي هذا ماشي اقول زعما فاهم دا فاهم هو كولي شنو انا كولي هو ولا اه Mira, uno de los motivos por los que nadie se quiere casar aquí con Omar es porque no tiene casa individual. Y esto es un problema real aquí, sobre todo en las zonas así un poco de montaña, que si tú no tienes casa para presentarte a la hora de presentarte a la familia de la chica con la que te quieres casar, porque aquí es habitual que todavía, o sea, cuando tú te quieres casar con alguien tienes que ir a pedirle la mano a la familia, eso es primordial, si no, no te puedes casar. Y si te presentas, hola, soy Omar y no tengo ni casa ni nada, pues como que no te quiere nadie, básicamente. Entonces me está diciendo, yo le estoy diciendo, si quiere, él muchas veces me dice pues que quiere conocer a alguien y tal, y entonces lo digo a través de aquí, de verdad, que si alguien si alguien tiene ganas de conocer a Omar, que me escriba a través de Instagram, por ejemplo, en Instagram mismo, y yo luego le paso el teléfono o el contacto de Omar. Que... no sé. Él me está diciendo, pero sí, vale, me parece bien. O sea, a él le ha parecido buena idea que lo diga. Lo único que ocurre es que dice, pero no tengo casa. Y digo, no, en España a las mujeres les da igual, entre comillas, que no tengan casa. O sea, que no es una cosa primordial, si no, no puedes conocer a alguien. No puedo estar. En España te puede querer alguien sin que tengas casa. Fácil. Bueno, y aquí también se puede querer a alguien sin que tengas casa, pero de alguna manera socialmente como que se exige. Safi, Ana Kuli, we'll be right back.
I've been searching my whole life for someone like you, someone who understands my heart the way that you do. But now that you're here, girl, I don't know what to say. I really wanna find a way. Really wanna know you. Really wanna show you how I feel about you when I look in your eyes. Oh, well, isn't it just lovely? The way my baby loves me. She really sets my soul on fire. But no words. Spent with you, yeah, you got me feeling brand new. Ain't nobody love me, yeah, with a love so true. I wanna tell you how I feel. Feliciano, son las 6 de la tarde, aquí tenéis nuestra mierda, literalmente, o sea, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, aquí está echado, Infeliciano. El trabajo más duro que una piedra, la verdad es que ha sido súper complejo, de verdad. No me cansaré de decirlo, que es súper complicado trabajar este tipo de tierra, que es tan pesada a la pala, es que llega un momento que te desesperas, sueltas la pala y empiezas a coger la tierra con las manos, porque no sabes qué es peor. O sea, si a Omar, que tiene bastante fuerza, le cuesta, imaginaros. Nos hemos ido turnando, porque es que te agota y llega un momento que paras y dices, no puedo más. Así que nos hemos ido turnando, fijaros la cantidad de... Bueno, las piedras ni se ven porque están camufladas por el fango. Pero fijaros la cantidad de tierra que hemos ido sacando, por ahí hay más, por aquí también hay más... Y bueno, tengo que deciros que hemos hecho al final una especie de forma de 8 más o menos. La idea, a medida que vamos trabajando, nos venimos abajo y empiezan a decirme, bueno, mejor hacemos menos, menos, menos. Y yo, sí, es verdad, es muy difícil, hacemos menos. Llega un momento que... Que al final nos vamos echando para atrás y como que decimos, bueno, vamos a hacerla más pequeña, más pequeña, más pequeña. Una de las partes del 8, esta es más profunda y esta va a ser menos profunda. Y va a ser un poco así como en escalera o en bajada. Ya veremos cómo lo iremos arreglando a medida que vayamos colocando luego el resultado final, que será con piedras y cemento. Creo que hoy vamos a ir a comprarlo esta tarde-noche. Aquí se cierran las cosas bastante tarde y más ahora con la temperatura. Cuando suben las temperaturas, abren las tiendas hasta las 10 de la noche, 11 de la noche y, no, y te lo encuentras todo abierto. Así que compraré un par de sacos de cima, de cemento, piedras tenemos aquí evidentemente y no sé qué más le podremos echar. Pero quiero que sepáis que este lado de aquí tiene un metro de profundidad. Y a medida que iremos colocando piedras y cemento subirá un poco, pero me da igual, yo con 50 centímetros voy sobrado, o sea, yo simplemente quiero algo para sentarme. Y esta otra parte de aquí es la que mide, pues medio metro más o menos podemos decir que mide este que hemos hecho aquí. Se queda muy pequeño, pero bueno, no me importa. La idea es, ya os digo, un poquito así en bajada. Y ya está, Infeliciano. Es que mira, nos hemos dejado de verdad la espalda aquí el día entero echado para acabar como máquina. Y esto es lo que hemos podido conseguir. Si tuviéramos una tierra, ya no digo una excavadora, si tuviéramos una tierra más fácil de trabajar, pues mira, pero fijaros la cantidad de piedras que hemos sacado una más que de aquí. Impresionante. Todas estas piedras. Es una pasada. Así que bueno. Me voy a meter, evidentemente, como habéis visto, sale agua por todos lados, como podéis ver. Pero bueno, yo la verdad le veo muy buena pinta. Falta un retoquito más, pero ya se van porque es tarde. Y yo no le veo tan mala pinta, que aquí sea una zona así un poco más bajita y luego aquí más profunda. A mí la verdad es que me gusta bastante el resultado. Me gusta mucho. Mirad, así se ve desde aquí arriba el resultado. Estoy bastante contenta, ¿eh? Me gusta. De hecho, hace unos días recuerdo perfectamente que vino un especialista de pozo, en hacer pozo, y nos dijo que aquí podíamos hacer tranquilamente un pozo sin necesidad de que fuera muy profundo y peligroso. Simplemente, a la que empecemos a cavar un poco nos iba a salir agua de la tierra. Y no estaba equivocado. O sea, habéis visto que hemos cavado un metro, no más, y ya ha empezado a salir bastante agua de la tierra. Y luego por aquí quiero coger unos cuantos de plantas de tomates para dárselas a Ahmed, para regalarles algunas. Quiero regalar unas pocas a Ahmed y otras a Daniel. Vale, pero... Esta de aquí es Marmande, el gordo. Mira cómo sale. ¡Hala! Que veis, lo has quitado. Salen unos cuantos. Vamos. Hola.
Y damos esto el gordo y esto de cherry. Y voy a darle, no tengo mucho, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5. Y esta se la quiero regalar a alguien también. Esta es de tomate negro. Con... Así que me hace ilusión darle una de tomate negro. Aquí hay 1, 2, 3, 4 matas. هذه ما تيشاش تيتوا ما تيشاش تيتوا هذه هذه ركز عليها هذه هذه ما تيشا اللهم صل على النبي هيدا كبيره كبيره كذا كبر ما تيشا كتخرج ما تيشا ما تيشا كحله 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 كتعد se puedo dar los tomates ahora o no fue un momento te los doy ya Último que me queda hoy es regar, que voy a regar ahora con Avelino, en cuanto ya, ahora que ya está empezando a bajar el sol. Todavía no se ha puesto el sol, pero le queda un poco. O sea que está entre los árboles y por eso parece que estamos más oscuros, pero todavía no ha bajado. En cuanto baje, regamos todo y ya está por hoy. Mirad, quiero enseñaros que tengo aquí maíz para sembrar. Una manera de ahorrar espacio en el huerto es hacer asociaciones de cultivo. Es decir, en esta misma parcela de cultivo donde tengo supuestas calabazas y calabacines, lo que voy a hacer es hacer una asociación entre las calabazas y el maíz, puesto que se llevan bien. Haciendo aquí unas líneas, no tengo muchas, así que para lo que me dé. Y me va a seguir saliendo más plástico que este.